Ya de una vez que lo atrapen, ¿no? Porque ellos tienen todo el conocimiento, tienen la foto, el nombre completo de los señores y todo. No, hasta ahorita todavía no se sabe nada. Todavía desde el domingo lo tienen la foto, le hemos entregado la foto y nombre completo del señor. Todos lo tienen, todo. Y hasta ahorita no se sabe si ya lo han agarrado o no. ¿Tiene la foto del que le buscó la pelea? De que le disparó. A Javier. Sí. Sí. Tienen la foto completa, nombre completo, todo lo tienen. Ellos saben todo. ¿Qué respuesta le han dado a las autoridades? Hasta ahorita no sé, señorita, nada. Es lo único con mi hijo que estaban así, el que le da nombre, con él nomás el señor del Diring Crextan que se comunican, pero me han dicho que van a venir más, que se van a acercar más tarde, a las 3 de la tarde, ellos. Y ¿cómo su hijita fallece ayer a la medianoche? Ayer, no, a las 12, 1 y media más o menos, a esa hora de la tarde falleció mi hijo. ¿Cómo está la bebé, señora, que también? Ahorita mi bebé, ahorita justo me está llamando su papá y voy a ir a ver la bebé ahorita. ¿Recibió algunos golpes del producto? Solo tiene un poco de golpe porque es, del coche se ha caído. ¿Pero está bien? Sí, está bien. ¿8 meses tiene. ¿Cómo está su yerno? Porque entendemos que también... Él también está ahorita en su casa y como tiene este accidente, en la pierna tiene una bala y no puede caminar. Y está en silla de ruedas. Está. Por si acaso, luego de ello, del hecho, ¿han recibido algún tipo de amenazas o algún amedrentamiento? Nada, joven. Nada por ahora, por momento, nada. Porque nosotros también recién hemos salido de ahí del hospital a las 5 de la tarde. Y de ahí, como no se ha entregado todavía, estamos en la casa, recién estamos saliendo todos. ¿Qué complicaciones presentó, señora? Yo sé que es difícil hablar del tema, ¿no? Pero ¿qué complicaciones presentó su hija para fallecer, ¿no? Luego de recibir este brutal balazo en el día de hoy. Estaba riesgoso de ella, ¿no? Como le han disparado en la vista y salió por acá y bueno, los médicos me dijeron que no había mucha esperanza al momento que la han operado, pero ahí estaba, ahí hemos tratado de todo lo que pedían, le hemos dado, ¿no? Pero hermano, ¿no?